Primera etapa de la religión, cuya definición intentaremos después. Primera etapa histórica. Parece ser, por la historia de las religiones, que en un largo caminar, el hombre, a fuerza de experimentar su limitación y la monstruosidad de las fuerzas que gobiernan el universo, en las cuales él no tiene poder ninguno, este hombre fue inventándose los dioses. Y dijo, por allá arriba hay gente que se mueve y que puede mucho y que manda el rayo y la lluvia o la sequía y que puede destruir un continente o una montaña con un terremoto. Estos son los dioses. Con lo cual, en esta etapa de tesis, el hombre crea los dioses. Estos dioses, aunque es el hombre que sin saberlo se los inventa, estos dioses actúan para el hombre. Es decir, que este hombre ante los dioses tiene una doble actitud. Primero, respeto, se llama en religión reverencia, respeto. Y segundo, miedo, temor. En esta parte del temor está una palabra indonesia que ha tenido mucho éxito en religión, que se llama el tabú. Ante las divinidades, ante los dioses que mandan la epidemia, la peste equina de los caballos, que se lleva. Hoy la peste equina puede ser una ruina, pero es que en tiempo de nuestros abuelos paleolíticos, si venía una peste y se llevaba la vaca, en singular, se llevaba la fortuna, la vaca. No era una vacada, era una vaca. O se llevaba la cabra. Entonces tenía el desayuno, había desaparecido para siempre. Este hombre experimentaba esta intervención de los dioses implacable e imprevisible. Con lo cual, claro, este hombre en sus teorías, digamos un poco vespertinas todavía, un poco nocturnas de la divinidad, tiene una actitud de respeto ante los dioses. Los dioses se respetan. Noten que es 1,5 millones de experiencias de este tipo que llevamos todos en la sangre, ¿eh? Somos herederos de todo el caminar de toda la humanidad, no lo olviden. Toda la humanidad desemboca en nosotros, el consciente colectivo, el inconsciente colectivo de Jung está ahí. Todo lo que nuestros padres en 1,5 millones de años, ya nos queda solamente 500,000 más para nosotros, experimentaron o sufrieron o temieron con los dioses, esto ha quedado en nuestra sangre y circula por nuestra sangre. Por eso lo que estoy diciendo ya nos atañe a nosotros. Ante los dioses el hombre tiene respeto. Y eso nos queda. Y es tan ancestral que lo llevamos dentro y todavía por dentro nos suben unas voces que pueden decir lo siguiente. Un momento, y si yo hago tal cosa, ¿no vendrá Dios y me...? Esto es el respeto de los padres antiguos. Respeto con los dioses. No se pueden provocar los dioses, lo dirán más tarde los griegos. Se llama hubris en Grecia. Provocar a Dios. ¿Cómo que yo no? Pues yo me levanto y ya voy a ver qué hay por allá arriba del techo. Y se inventan la torre de Babel, ¿eh? Empieza a hacer una torre, un sigurat, que en espiral va subiendo, pero cuando toca aquí, ¿qué hace Dios? Confunde sus lenguas, ¡pum!, la torre para abajo. Porque han desafiado a los dioses, han roto el respeto. Y cuando se rompe el respeto a los dioses se vengan siempre. Es el caso de Héctor, los héroes, por ejemplo. ¿Por qué los dioses se llevan lo mejor de la juventud y lo más florido de la juventud? Los griegos tienen la respuesta, porque la juventud es muy buena, pero cuando es demasiado, cuando uno es demasiado guapo y tiene demasiada suerte y demasiado rico y le salen demasiado bien las cosas, tiende a ponerse tieso y decir, ¿eh? Y entonces vienen los dioses, ¡pas!, y se lo llevan. Pues esto es un desafío. Hay que hacer las cosas con medida. Que tú eres guapo, procura hacerlo medio, ¿sí? Es como cuando compras un coche nuevo. Si es muy nuevo, muy guapo y muy brillante, la noche siguiente está rayado de arriba abajo. Hay quien no lo soporta. Haber comprado un 600 de segunda mano no lo raya nadie. Así son los dioses. Repito que no estoy hablando del paleolítico, estoy hablando de nuestros abuelos que ahora se ríen dentro de nosotros, que están todos dentro. No lo olvidemos. Fíjense lo que sufrirían los pobres y lo que se sufre todavía en religión. Ya diremos que esto es una etapa primitiva y que hay que superar. Esta no es religión más que, bueno, un camino a la religión, pero la religión no es esta. A Dios no se le teme, a Dios se le ama. O sea, que esto que estoy diciendo es un largo caminar, pero que ya la humanidad lo ha superado. Volvamos pues al tema para que nos demos cuenta de lo que llevamos dentro y de lo que el cristianismo, en años sucesivos, vendrá a explicarnos y a corregir. La actitud del hombre primitivo, que sabe que por allá arriba hay gente poderosa, Júpiter que manda el rayo, por ejemplo, y quema un bosque, lo primero que aprende es a comportarse bien con los dioses.
y que es comportarse bien. Bueno, lo primero, no desafiarlos. No desafiarlos. Demasiado. Pues demasiado hace daño. Hace daño. Nekit nimis, me den, hagan, decían los griegos. No demasiado, no demasiado. Que te va bien la fortuna. Procura pues que no sea demasiada. Y la gente todavía piensa así, decir, oye, hace un año que todo me va tan bien, y yo me digo, lo que me espera seguro, seguro me la pegan. Esto es primitivo. Hace un año que va todo tan bien, que dices, me va tan bien que es una provocación, vendrán los dioses y me van a pegar. Y la gente sigue pensando así. Esto es lo primitivo, esto es lo primitivo. Vamos a ver, te van las cosas bien. Bueno, pues procura moderarlas, nekit nimis, decían los latinos, de forma que no lleguen a ser demasiado. Si llegas a ser demasiado rico, te vas a hundir. De hecho, es verdad. Pues si Hacienda se entera, es que ya te han fastidiado. Todo, es que el hombre está en unas experiencias, lo estoy diciendo un poco como broma, pero estoy sacando de las bodegas lo que llevamos dentro. Esto está dentro de nosotros. Es inútil ignorarlo. Y obramos en consecuencia de estas cosas. Bueno, pues no provoques a los dioses. Hay que tener reverencia. Y de golpe entenderás y dirás, ahora estoy pidiendo que Dios me dice que este milloncito que me ha tocado en Navidad, que se lo dé a los pobres. Y tienes la impresión de que si lo das a los pobres, Dios te dejará disfrutar en paz lo que te queda. Que si no, no te dejaría. ¿Ves? No provoques a los dioses. ¿Verdad que sí? Tienes unos hijos que son un cielo. Y encima son cinco y todos son un cielo. Esto ya no es normal hoy en día. Estás diciendo, vamos a ver, cinco y un cielo. ¡Ay, por Dios! ¿A quién le va a tocar la droga de los hijos? Pero seguro que uno o dos caen. Ya, entonces, no, pues habrá que dar algo a los pobres, voy a ver si encuentro un cura en una iglesia que reciba un millón de pesetas, a ver si... Porque no provoques a los dioses. Estos temores larguísimos de un millón y medio de años están dentro de nosotros. Con los dioses, reverencia. Y no hay que pasarse. No se puede uno pasar. Bueno, segundo punto. Pero además de reverencia, hay temor con los dioses. No solamente no has de provocarlos, sino que aún sin provocarlos, a los dioses hay que temerlos. ¿Por qué? Porque son poderosos. Y de hecho, esta es la experiencia triste del hombre. ¿A qué viene esta riada que me lleva todo el ganado que tenía e incluso los hijos? Ahora, se llevó la casa con la mujer, los niños y el ganado. Yo que estaba fuera, por suerte, no me ha llevado. ¿A qué viene? Claro, esto es, pues los dioses, uy, pues hay que temerlos. ¿Y cómo se teme? Pues no solamente con respeto, sino tabú. Es decir, hay territorios de los dioses que no se pueden pisar. Y todas las religiones antiguas, y todavía nosotros, tenemos territorios reservados, hay montañas sagradas, no se pueden tocar. Si las tocas, Dios castiga. Un ejemplo, Moisés. Se le habían perdido unas ovejas y se adentra por el monte Moisés y de golpe oye una voz. Bueno, vio una zarza que ardía y Moisés siguió caminando hacia la zarza y una voz dijo, Moisés, párate. Y lo primero, quítate las sandalias, porque el monte que pisas es tierra de Dios. Ya está. Ya no se puede, hay montañas sagradas y no se pueden tocar, o hay cosas sagradas o hay lugares sagrados. Todavía nos queda, esto no significa que yo patrocine lo contrario, nos queda este respeto. Por ejemplo, ustedes harían una juerga en una iglesia. ¿Eres capaz, como decía Horacio, de mearte en una tumba? Esto es de Horacio. Las tumbas son de los dioses porque están los manes dentro, es decir, los muertos están los dioses, muy bien. ¿Eres capaz de profanar una tumba? ¿Por qué no? Hoy en día ya casi sí, ¿eh? Pero, ¿ves? Los dioses, cuidado, estos son lugares de los dioses. Lo mismo pasa con tiempos, las divinidades tienen sus tiempos. Por ejemplo, para nosotros, Navidad. ¿Qué pasa con Navidad? ¿O no son los días como los demás? ¿No tienen 24 horas? ¿Qué pasa con la Navidad? Hombre, que es un tiempo especial, ¿de qué? Ya está Dios, ¿no? La venida de eso, ¿ves? Pascua o la Semana Santa. La Semana Santa, un respeto a la Semana Santa. ¿Por qué? Que es que no se come igual. No, bueno, desde luego no se come igual. No, se trata de que los dioses, es Dios, este día murió por nosotros. Es un tiempo de los dioses. ¿Qué pasa con el domingo? No es un día de la semana cualquiera. No, un día cualquiera, no. Es el día reservado, ¿ves? Entonces, este temor está creando unas situaciones con los dioses de lugares sagrados, lugares de los dioses, tiempos sagrados, tiempos de los dioses. Y estos lugares y estos tiempos o manifestaciones de los dioses, hay por ejemplo,
piedras quemadas son famosas en las religiones antiguas, es decir, meteoritos caídos a la tierra que el hombre ve que tienen propiedades especiales, por ejemplo, la piedra de fuego. El hombre ve experiencias y dice, esto es de la tierra de los dioses, no se puede tocar. Y no se toca. Y si se toca, se cae en tabú. El tabú es lo prohibido. Está prohibido entrar en el cogollo del templo, en Israel, por ejemplo. No se puede entrar. Está prohibido meter mano en el sagrario para un cristiano. Está prohibido. Esto es tabú. Y si se toca, pues toda la ira de los dioses puede caer sobre ti. Me acuerdo cuando éramos niños, éramos animales, ¿eh? Como andábamos por la iglesia, pues te decían, a ver si eres capaz de escupir a esta cruz. Qué brutalidad, ¿verdad? Los guapos escupían, los demás, yo no escupo. ¿Y por qué? Porque es tabú, hombre. Escupir a la cruz. Está muy feo, evidentemente, ¿no? Pero es que hay un temor innato, un temor ancestral por ahí dentro. No, no lo hagas, no lo hagas. Me han oído contar el caso de la boca de la Verità de Roma, que lo cuento siempre, es famosísimo. En Santa María Antica hay la boca de la verdad, en Roma. Una piedra enorme para los que no han estado allí, un tragador de aguas en el suelo romano, pero lo levantaron ya en la Edad Media, por el siglo V, lo pusieron en la entrada de una iglesia que todavía subsiste. Y es una gran boca, bueno, una gran piedra con una cara enorme, claro, de divinidades terribles, y una boca, pues así, de 20 centímetros. Y le llaman la boca de la verdad. Y tiene una leyenda medieval que cualquier guía le cuenta siempre a los peregrinos para dar miedo. Yo lo hacía así para dar miedo, el tabú. Ahora verán. La gente, claro, tú la entretienes un poco para que lo veas. ¿Qué es esto? Entonces, es la boca de la verdad. ¿Y qué es la boca de la verdad? Uy, pues es una cosa muy seria. Mira, es una boca que tú metes la mano por esa boca. Si has dicho alguna mentira, la mano se cierra y corta. ¡Paz! Digo la mano, la boca. En cambio, si tú metes la mano y no has mentido en tu vida, estás limpio de mentira, la boca queda igual. Tú sacas la mano. ¿Prueben ustedes? Nadie prueba jamás. Nadie. Nadie. Esto se llama tabú. Es decir, cuando has explicado esto, la vulgar piedra, que era un sumidero de aguas sucias de Roma, la gente que no conoce aquella historia, la vulgar piedra la has trasladado al territorio de los dioses. La moralidad ya es de los dioses. Y dices, el que ha mentido, esta boca lo sabe. Metes mano y te la cortan. Vienes sin la mano. Y el que no ha mentido, pues fíjate qué testimonio más brillante. Mete la mano, la vuelve a sacar. No ha mentido jamás. Ya has puesto la piedra en territorio divino. Y ahora dices, ahora, el que no haya mentido, que meta la mano. Esto es un tabú, ya has creado un tabú. Y la gente dice, oye, si fuera verdad que esta boca, claro, como es medio divina, es misteriosa, si fuera verdad que esta boca se cierra sobre la mano mentirosa, mejor no probar, y no prueban. Esto se llama tabú. Lo prohibido es tabú. Es decir, que otra relación con los dioses es el temor con los dioses y el miedo de tocar lo de los dioses. Una piedra de los dioses, una montaña de los dioses, un templo de los dioses, un lugar, un día consagrado a los dioses, una persona, un sacerdote, por ejemplo. En la Edad Media pegar una bofetada a un cura dejaba excomulgados. Era aquí un tabú, porque es una persona dedicada a Dios. Esto ha durado hasta hoy prácticamente. Ahora pegar a un cura o matar a 6 jesuitas no es nada. Es otro tema diferente. De hecho, como hemos perdido la vista a los dioses, las cosas se ponen totalmente diferentes. También lo veremos. Pero ya vemos ahora cómo se ha creado este mundo curiosísimo e interesantísimo que llevamos dentro. Nuestra relación con la divinidad, en el momento en que el hombre no sabe nada de las divinidades, pero sabe que están por ahí y que son peligrosas, su postura es doble. Por un lado, reverencia, se mantiene a distancia, los respeta, y en segundo lugar, el temor, el tabú, el miedo. No se puede uno meter en lo que está prohibido. Los dioses, un tabú es el caso del paraíso terrenal. Cuando Dios crea a Adán y Eva y le dice, podéis comer todo lo que queráis, pero ese árbol no me lo toquéis. Eso es un tabú. Es un árbol reservado a los dioses. Claro, Adán, como toca, curioso, pensó, ¿y si tocáramos qué pasaría? Y tocó la fruta. Bueno, entonces los dioses se vengan. ¿Ven? Entonces el árbol del paraíso, el árbol prohibido, es un tabú. No se pueden tocar las cosas de los dioses porque los dioses no quieren que se toquen. Segundo punto.